Buenos días a todos. Yo soy Juan Antonio Jiménez y hoy me voy a enrollar, espero que no mucho, si ven que es muy rollo que hoy se me paro. Hay que decir más cosas. Muchas más cosas. Efectivamente, Juan Antonio Jiménez Sala, eso no hay nada. No, absoluto. Es que realmente es un honor tener a este hombre aquí y como yo lo conozco, que es muy, muy humilde en un momento, no va a decir nada de él. Es de Jaén, un pueblo que se llama Torre Perojil y es el fenómeno de Torre Perojil. Todos los torreños están encantados, pero fijaos por qué están encantados. En primer lugar, es el fundador y el director de una agrupación musical que se llama Isaac Albert. Este hombre, aparte de ser químico, ingeniero industrial y saber más de astronomía que nadie, encima es músico, es director de la orquesta y encima compuso el himno del pueblo. Todo eso lo ha hecho. También fundó la agrupación astronómica Quartz, que hay en... Tiene un planetario en Úbeda. En Úbeda. Sí. Tiene un planetario en Úbeda que ya nos gustaría a nosotros tener ese planetario aquí. Por supuesto no es digital como el nuestro, pero es una bola que tiene una nitidez, con no sé cuantísimas miles de estrellas tiene, pero yo lo he visto varias veces y me parece impresionante. Lo tienen metido allí en el hospital de Santiago y es él que lo hizo. Normalmente, como veréis ahora, cómo se pueden hacer telescopios y todo tipo de objetos astronómicos. Y además es fundador de la agrupación, o sea, del observatorio de Fresnedilla, que es uno de los sitios mejores que hay en España. Todo eso al mismo tiempo que es profesor de física y química en Úbeda, en el Instituto de los Cerros, y la cantidad de cosas de astronomía y astrofísica que ha hecho. O sea que, para cerrar realmente este año, que es la última conferencia del ciclo de los sábados, en principio, de Disfruta con la Ciencia, del noveno año que tenemos, lo cerramos con él, que es la mejor forma de cerrar. Somos un personaje como del calibre de Juan Antonio Jiménez. Seguro que él iba a decir todo eso de él, pero yo no lo sé. Muchísimas gracias, pero creo que después de esta presentación me va a tocar a mí pagar la comida hoy. En agradecimiento a Manolo, claro. Bueno, pues vamos a ver si empezamos la charla sobre... Yo la titulo La historia del telescopio. ¿Cómo se fabrica un telescopio? Entre paréntesis, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cómo se inventó un telescopio. Cada vez que hablamos de un telescopio todos pensamos en un tubo con lentes, ¿verdad? Por el que se miran las estrellas o se mira de lejos. Realmente es eso. Las lentes se fabrican con vidrio y el vidrio se fabricó por primera vez en Egipto, como ven en la pantalla, en el 3500 años antes de Cristo. Realmente fabricar vidrio es muy sencillo porque basta con fundir en un horno arena y cal. Si la arena y cal son suficientemente puras, el vidrio sale muy transparente. Ya se fabricaron en el 2000 antes de Cristo en Creta lentes muy toscas que servían como lentes de aumento, como lupas, ¿verdad? Y por el año 1250 después de Cristo, un monje inglés llamado Roger Bacon se le ocurrió utilizar lentes para leer, no solo para la presbicia, o sea, la vista cansada de los mayores, sino para la miopía y la hipermetropía. El astigmatismo ya se corrigió mucho más tarde. A lo largo de todo el Renacimiento ya se utilizaban ampliamente las gafas para corregir los defectos de la visión. La palabra lente viene del latín lentis, que significa lenteja. Ahí ven en el dibujo una lente. Aquí tengo algunos tipos de lentes de este tipo que se llaman convergentes. Realmente parecen de perfil como una lenteja, ¿de acuerdo? Esto es una lenteja de vidrio, de ahí le vino el nombre, pero ya cualquier tipo de lente, sean de este tipo convergentes, ¿verdad? O sean de este otro, que son divergentes, que son más finas por el centro que por los extremos, a todas las seguimos llamando lentes, aunque esto no tiene forma de lenteja realmente, sino lo contrario. Muy bien. El primer telescopio del que tenemos constancia se le atribuye a Hanley Persei en 1608. La verdad es que él contaba una historia que yo no sé si es cierta, pero puede serlo. Él era fabricante de gafas en Holanda y un día encargó a su aprendiz, un muchachillo que le hacía los trabajitos, que tallara unos cristales para unas gafas de un cliente que tenía que entregar al mediodía. Y él, como buen jefe y patrón, se fue a beber cerveza a la taberna, ¿no? Y entonces cuando el jefe se fue, el chaval se puso a hacer lo que hacen los chavales, a jugar. Y empezó a juguetear con lentes y jugueteando con dos tipos de lentes, una parecida a esta y otra a esta, poniéndola y acercándola, vio cómo una torre de una iglesia lejana se veía muy cercana, aumentada enormemente, y le pareció misterioso, algo así como un milagro. A la vuelta de la taberna, Hanley Persei le dijo al chaval que dónde estaban las gafas. No están, patrón, es que estaba jugando. Hanley Persei se remangó un poquito para darle la bofetada de turno, ¿verdad?
Y el chaval le dijo, espere maestro, que he descubierto una cosa impresionante. Le enseñó lo de las lentes y Hanley Persei, que era un buen negociante, vio el negocio, patentó el invento. Le llamó telescopio, bueno, el telescopio se le puso mucho después. Le llamó anteojo de larga vista, pero en fin, es lo mismo, ¿verdad? Y patentó el invento. Muchos conciudadanos suyos dijeron haber inventado antes que el telescopio, pero él fue el primero que lo patentó. Esto hasta hoy, porque hace poquito cayó en mis manos una revista, aquí lo tienen en la pantalla, que se llama La aventura de la historia, exactamente el número 126 del año 2009, en un artículo de don Mariano Esteban Piñero, coordinador del área de astronomía de la Universidad de Salamanca, en el que decía que había constancia escrita de que un español, exactamente en el año 1590, Juan Roget, catalán, había fabricado por primera vez un telescopio y vendido muchos modelos de él en su tierra. Y hay constancia de ello notarial, porque hay un notario que escribió un testamento en el que un señor deja a su hijo la mula, el pajar, la tierra y una hollera de larga vista, como la calificaron entonces, que se traduce por telescopio. ¿Qué puede ser una hollera de larga vista, verdad? Si eso es verdad, los españoles inventamos el telescopio, cosa curiosa, ¿verdad? De todas formas, sea cierto o no, que puede serlo también, el primero en patentarlo fue Hanley Persei, fue el que le sacó el dinero al telescopio, como casi siempre. No siempre el que saca el dinero al inventor, ¿verdad? Siempre. Ahora verán que al final es otra historia similar de alguien que se arruinó porque otro le pisó la patente. Muy bien, ya en 1609 el amigo Galileo Galilei, que seguro que todos ustedes han oído hablar de él, ese gran científico que quisieron quemar en la hoguera, ¿verdad? La Inquisición de la época, dijo también haber inventado un telescopio, pero un año después de Hanley Persei. Probablemente a él le llegó la noticia de que poniendo dos lentes, aquello se veía de cerca, empezó a probar con lentes, ¿verdad? Él tallaba sus propias lentes y fabricó un telescopio que tenía 4 centímetros de diámetro la lente principal, esta tiene unos 5 o 6 centímetros, un poquito más, su lente era más pequeña, y con un tubo muy parecido a este. Esto es una imitación que estoy yo tratando de hacer del telescopio de Galileo. Llevaba aquí la lente objetivo y podía regular la posición más allá o más acá para enfocar, y aquí la lente del ojo. Y enfocando los dos tubitos se podían poner, buscar nítido y enfocar los objetos. La verdad es que esto así a mano no servía, porque tenía unos 30 aumentos y lo tuvo que poner en un trípode, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver aquí algunas imágenes del telescopio Galileo. Esto es una publicación de Galileo, manuscrita por él, donde se ve un dibujo abajo de su primer telescopio. Aunque él fabricó el telescopio, no supo explicar físicamente cómo funcionaba. Hablaba mucho de las perspectivas, del aumento de perspectiva, pero no supo explicar las leyes en las que se basaba el telescopio. Cuando lo apuntó por primera vez al cielo, como buen astrónomo que era, vio cráteres en la Luna. Esto es un dibujo de Galileo, de los manuscritos de Galileo. Montañas y cráteres en la Luna. Manchas en la superficie del Sol. Se dice que Galileo de mayor perdió la vista y hay quien dice que fue de mirar al Sol a través de su telescopio, porque él ponía delante de la lente del objetivo un cristal ahumado, ¿verdad?, con una vela. Y eso es un sistema muy peligroso de mirar al Sol. No se le ocurra nunca mirar al Sol con un cristal ahumado, porque pasan las ultravioletas bastante bien y se quema la retina, ¿de acuerdo? Y él, dicen que perdió la vista de tanto mirar al Sol, pero fue el primero que observó que el Sol no era algo limpio, sino que tenía un montón de manchas, ¿de acuerdo? Como se ve ahí. Esto es otro dibujo del libro de Galileo. Y lo más importante, vio fases como en la Luna. Si alguno de ustedes vino anoche a la observación astronómica, el astrónomo que estaba al cargo del telescopio nos puso Mercurio y se parecía como una media luna, ¿verdad? Vio por primera vez fases en Mercurio y la Luna que no se correspondían con el modelo de universo que había hasta entonces, que era el modelo en que la Tierra estaba en el centro y todo giraba alrededor nuestro. Lo que vio Galileo no se podía explicar siendo la Tierra el centro, sino siendo el Sol el centro, con lo cual dio un espaldarazo definitivo a la teoría heliocéntrica de Copérnico. El Sol ya era el centro del universo. Digamos que este primer telescopio hizo ver otra imagen distinta del universo a la que se conocía. O sea, el invento fue genial en cuanto a astronomía se refiere. Esa es una imagen de una reproducción actual del telescopio de Galileo, mucho mejor hecha, más bonita que la mía, obviamente. Está hecho por un artesano con piel, con oro, lo mío es un papelito pintado y barniz, un poquito de madera. Pero, en fin, da el pego para un museito. Este telescopio es una imitación, una reproducción, porque el original de Galileo está muy deteriorado. Era de madera y piel y se han ido deteriorando con el tiempo. Y esta es la otra imitación que hice yo, un poco mejor que esta que tengo aquí, que se la regalé a Manuel Roca, el que está director del Parque de la Ciencia, no sé si alguno de ustedes le conoce, y lo tiene en su despacho puesto. Por lo menos eso me dijo, que lo tenía en su despacho, a lo mejor lo ha puesto en el desván y no me lo ha dicho.
Esto que tenemos aquí es un esquema de cómo funcionaba ese anteojo telescopio de Galileo. Tenemos en la parte delantera una lente como la de lenteja. Yo creo que se ve aquí la forma, ¿verdad? En realidad era plana por un lado y curva por el otro. Media lenteja, ¿de acuerdo? Ven el perfil, ¿no? Esta es la que estaba delante del tubo. Y en la parte de atrás una lente divergente, una lente como esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que es más fina por el centro que por los extremos. Con esa combinación de lentes, Galileo veía el cielo con unos 30 aumentos. La verdad es que su anteojo tenía un montón de defectos. El telescopio que antes le he mostrado, que le regalé a Manuel Roca, tenía las lentes montadas y nos pusimos un día a ver Júpiter y Saturno como lo había visto Galileo. Y realmente entendemos por qué Galileo, en vez de ver Saturno con anillo, vio un planeta con dos orejas a los lados, ¿verdad? Porque la verdad es que la imagen era desastrosa. Tiene muchísimos defectos. Un poco después, Kepler hizo una mejora tremenda al telescopio de Galileo, que fue sustituir la lente de atrás divergente, como esta, por otra lente parecida a la principal, que era convergente. El problema de este telescopio es que le da la vuelta a las imágenes, pero como nadie había visto la Luna o Saturno boca arriba con un telescopio, tampoco la distinguía de Saturno boca abajo, ¿verdad? Y entonces da igual ver los objetos astronómicos boca abajo. Sabemos que están boca abajo, pero no nos causa efecto. Si vemos a la vecina de frente, que también se puede ver muy bien, o al vecino, según cada uno le guste, con un telescopio que le dé la vuelta, pues es molesto, ¿verdad? Pero para el cielo pues no importa, es una cosa práctica. La ventaja del telescopio de Kepler es que tenía más campo. El de Galileo es un agujerito muy pequeño por el que apenas se ve una estrellita, mientras el de Kepler con estas dos lentes cubre un campo mucho mayor y es mucho más cómodo mirar, cubre más zona del cielo y para apuntarlo es mucho mejor. Kepler además se dio cuenta de que las lentes tenían lo que llamamos aberraciones, que son defectos en la imagen. Las dos principales aberraciones que vio Kepler eran la aberración esférica y la aberración cromática. Esto es un poquito técnico, pero voy a intentar explicarlo para que lo entiendan. Una lente perfecta es la de abajo, que se ven que todos los rayos que vienen paralelos se concentran en un punto, que se llama foco de la lente. Eso es lo que debe hacer una lente objetivo de un telescopio. Sin embargo, lo que hace una lente de verdad es el dibujo de arriba, ¿ven? Los rayos que vienen por la parte exterior de la lente se cruzan mucho antes, ¿lo ven? Que los que vienen por el centro de la lente, que se cruzan mucho después, más lejos de la misma. Eso hace que en ningún punto tengamos una imagen nítida, sino todo una imagen borrosa. Esto se llama aberración esférica. Realmente Kepler la intentó explicar, pero no supo por qué, porque no conocía una ley que se enunció un poquito antes de que él viviera, pero a él desconocía. Aquí tengo un ejemplo que les muestro de aberración esférica para que lo entiendan y lo puedan hacer en casa muy bien. Con un anillo, yo esto lo he hecho con el anillo del toallero de mi cuarto de baño, lo desmonté, mi mujer se puso un poco seria, pero en fin, luego lo volví a arreglar, ¿verdad? Y si ven ese anillo, ven que refleja la luz que viene de por la derecha y que el reflejo de la luz hace una forma de arco rarísima, ¿verdad? Y teóricamente debería concentrar toda la luz en ese punto que se llama foco, ¿verdad? Sin embargo, eso no lo hace. Ven que la concentra en una línea, ven esa línea que se abre así, forma de abanico. Se ve un poquito difuminada, pero creo que sí, ¿verdad? Lo voy a recorrer con el ratón para que lo vean. Sería esta línea que viene por aquí. ¿La ven? Esa línea de luz. ¿Eh? Entonces, esto nos indica que esa es la aberración esférica, que las esferas no son capaces de concentrar todos los rayos en el foco. Eso da una imagen muy borrosa. La otra aberración es incluso peor, que es la aberración cromática. Las lentes no debían por igual los rayos de todos los colores. Los rayos violetas o azules se cortan antes, lo ven en el dibujo, ¿verdad? Mientras los rojos se cortan mucho después. El efecto es el mismo, las imágenes no son limpias, no son nítidas, porque darían imágenes algo así como esta. La luna de colorina es la que se vería con un telescopio con aberración cromática, o sea, el de Galileo. Y la luna borrosa que se ve aquí es el que se vería con una aberración esférica, o sea, el de Galileo. Junten ambas imágenes y se imaginarán qué veía Galileo por su telescopio, ¿no? Pero bueno, era mejor que no ver nada, ¿verdad? Hasta 1600 no se pudo explicar esto mediante la ley de Snell, que esto es un tecnicismo que no quiero complicar porque no sé si todos ustedes me podrían seguir. Es muy sencillo, que dice, esta ley dice que las lentes no curvan los rayos proporcionales al ángulo con el que entran, sino al seno del ángulo, ¿verdad? Y entonces, la diferencia cuando las lentes son grandotas de foco muy corto es enorme, mientras cuando las lentes son finitas, delgadas y concentran los rayos muy lejos, la diferencia entre el seno y el ángulo es apenas perceptible. Lo que se hace hoy día es coger una lente muy finita, lo que hacemos es, de esa lente de arriba que tiene tanta aberración, cortar un trozo, o sea, cortarle solo el centro así, ¿me comprende, verdad? Solo cortar el centro de la lente. Esto me viene estupendo.
si utilizamos los rayos estos nada más, los que están cerca del centro, se cruzan casi todos en una zona muy igual, ¿verdad? Entonces, usando lentes estrechitas, pequeñitas, de foco muy largo, el problema de la aberración esférica casi se corrige y el de la aberración cromática al menos no es tan importante, ¿de acuerdo? Y llegó la época de los telescopios largos. La solución era una lente pequeñita con un foco muy largo, pues vamos a hacer los telescopios largos. Ahí ven una imitación de los telescopios de Christian Huygens, que construyó telescopios de varios metros de largo con una lente pequeñita, pero en la imagen de la derecha vemos algo mucho más curioso, y es que se le ocurrió hacer un telescopio de 36 metros de largo, no hay un tubo, y de 5 centímetros de grueso. Imagínense un tubo de 5 centímetros de grueso y 36 metros de largo. Se dobla, se pandea, es imposible soportarlo. En la imagen esta se ve como unas cuerdas sujetaban, ¿verdad? Pero era incomodísimo. Se le ocurrió la gran idea a Huygens de utilizar un trozo de metal, de bronce, para poner la lente objetivo. Situarla en un poste y una cuerda muy estirada, y aquí situaba el ocular en un trípode, con lo cual no había tubo. El tubo en realidad no se necesita. En una noche oscura el tubo está de adorno, ¿de acuerdo? Entonces, como no había luz parásita, con eso podía enfocar muy bien. Imagínense la dificultad de apuntar ese telescopio a Saturno, a Júpiter, a un astro. Podían echar 4 o 5 horas para localizar el objeto y luego un minutito para mirarlo porque se le iba y se había que mover el trípode. Imagínense cómo ha evolucionado la ciencia con esa fuerza de voluntad que tenían los científicos. Se construyeron telescopios de hasta 65 metros de largo con este sistema de cuerda, pero era la única manera de corregir las aberraciones cromáticas y esferas. Christian Huygens sí que determinó con este telescopio largo de la cuerdecita que Saturno no era un planeta con orejas, ni mucho menos, sino que era un planeta con un anillo que nunca tocaba al planeta en toda su extensión, ¿de acuerdo? Como hemos visto todas las imágenes, y si alguno viene al observatorio, pues que lo vea Saturno, que es de las cosas que merece la pena, que cautivan a cualquiera. James Gregory en 1663 tuvo una visión impresionante, dijo: los espejos curvos pueden hacer sobre los rayos de luz el mismo tipo de torcimiento del rayo, me comprenden, que una lente, y concentrar los rayos en un foco igual. Pero en vez de a través de la lente doblarse por refracción, lo que hacen los rayos es, por reflexión en el espejo, doblarse y formar un foco. Digamos que este sería el tubo del telescopio, esta parte de aquí de fuera, ¿de acuerdo? Esto sería un espejo curvo al que le falta un trozo en el centro porque le han hecho un agujero. Por aquí viene la imagen del astro, refleja en el espejo y se concentra aquí. Y ahora, si nosotros pusiéramos aquí nuestra cabeza, que normalmente suele ser hermosa, pues tapábamos el astro con la cabeza y ya no se veía nada. Para evitar eso, Gregory puso aquí otro espejo cóncavo, ¿verdad?, cuyos rayos se volvían a abrir y venían paralelos, y aquí se pondría el ocular y el ojo detrás, ¿me comprenden, verdad? Se manejaría como un telescopio de lentes, pero que sería de espejo. Esta obstrucción central molesta, siempre molesta en un telescopio, pero no se ve, nosotros no vemos por ahí una mancha oscura en absoluto, pero sí enturbia y emborrona un poquito las imágenes, no demasiado. Lo que pasa es que en tiempos de James Gregory ningún óptico pudo tallar unos espejos con la suficiente calidad para que eso se viera, y él olvidó el sistema del telescopio reflector y no pudo construir un telescopio útil. Hasta que llegó Newton, el gran padre de la ciencia, ¿verdad? Isaac Newton. En 1668 diseñó el telescopio de Newton. Vemos que aquí tenemos un tubo igual que en el otro, un espejo curvo que concentra los rayos en un foco y aquí un pequeño espejo lateral plano que los desvía hacia el lado. Realmente aquí tenemos la imagen del telescopio de Newton. Esto es una imitación que he hecho yo, con un poquito más de arte que la de Galileo, pero en fin. Si ustedes ven ahí, dentro se ve un espejito, ¿verdad? Lo voy a ir pasando para que todos vean que ahí hay un espejito. ¿Ven todo un espejito dentro? ¿Alguien no lo ha visto? Se ve todo, ¿no? Ese espejito es un espejito curvo que he tallado yo. Después les mostraré cómo se tallan. Aquí adelante también se ve una cosita pequeñita que es un espejo plano puesto a 45 grados. ¿Lo ven por ahí? Ese espejito plano que tiene ahí a 45 grados es muy pequeñito. Está pintado de negro para que no deslumbre, ¿de acuerdo? Entonces la imagen entra por aquí del astro, rebota en el espejo principal, vuelve, rebota en el secundario y se tuerce hacia acá. Aquí hay una lente puesta, sencillita, y aquí ponemos nuestro ojo. Realmente esto tiene un inconveniente, porque en un tubo con lentes yo sé hacia dónde está el astro y apunto el telescopio. Sin embargo, esto es incomodísimo de apuntar, porque el astro está para allá y yo tengo que moverlo un poco a ojo. Apuntar un telescopio de esto es dificilísimo. Para enfocar, como aquí no salía ni entraba ningún tubo,
Él lo que hizo fue dos tubos concéntricos, uno entra dentro de otro, y con un tornillo en la parte de atrás metía o sacaba los tubos y enfocaba. O sea, bastante incómodo, pero fue el primer diseño de un telescopio reflector. Newton, que era muy habilidoso manualmente, talló su espejo utilizando una aleación de metales, un bronce muy blanco, con seis partes de cobre, como vemos aquí en la diapositiva, dos de estaño y una de arsénico. Logró un metal que reflejaba algo así como el 40% de la luz que incidía sobre él, muy poca. Pues imagínense que el 40% que se pierde aquí y el 40% aquí, pues queda un 15% de luz que sale. Era muy poco brillante. Sin embargo, este telescopio tan pequeñito daba la calidad de imagen y las prestaciones del gran telescopio de 65 metros de Huygens y mucho más cómodo de utilizar. Realmente fue un invento genial, pero no tuvo demasiado éxito. Siguieron utilizándose los telescopios largos. Estas son imágenes reales del telescopio original de Newton. Verán que esto era su dibujo original y este fue el modelo que fabricó él. La verdad es que está un poco deteriorado, pero se conserva en la Royal Society de Londres. Lo que se preguntarán ustedes es cómo hizo Newton esos espejos, esas lentes. ¿Qué es lo que voy a pasar ahora a explicarles? ¿Cómo se fabrican esas lentes o esos espejos de los telescopios? Realmente yo la primera vez que vi que había gente en España, muy poco, que tallaban sus propias lentes y sus propios espejos, pensé que aquello era una obra de chino, ¿verdad? Que aquello era casi imposible. Y me compré un librito de un catalán que se llama Roure Codoñer, en el que explicaba cómo se hace un telescopio. La verdad es que este señor lo explicaba muy mal y me explicó él a mí que lo explicaba tan mal porque él hablaba muy bien catalán pero muy mal castellano. Y el libro lo escribió en castellano y está muy mal redactado, pero las ideas son muy buenas, son geniales. La verdad es que los materiales básicos son un periódico, ¿verdad? Un poquito de agua, echamos en la mesa un poco de agua. Si estorba algo lo quito porque a lo mejor esto le está estorbando. Voy a ponerlo por aquí, ¿de acuerdo? Lo mojamos bien el periódico para que haga de ventosa para pegar los vidrios. Yo la primera vez que hice un telescopio para conseguir los vidrios me fui a una cristalería a que me cortaran unos discos de vidrio del grosor máximo posible que tuvieran. Y la verdad es que en las cristalerías normales que tenemos por esta zona, el vidrio más gordo que tienen es el cristal de escaparate, que es este vidrio de aquí, que tiene 15 milímetros de gordo. Para un diámetro como este, que son unos 15 centímetros, es un poco fino, pero se ve, puede funcionar. Lo ideal es que los discos de vidrio sean de mayor grosor, como este de aquí, que ya está fundido en una fundidora de vidrio. ¿Ven? De todas maneras, con un cristal de cristalería se puede hacer perfectamente un espejo para telescopio. Otro segundo disco, un poquito más fino, podrían ser los dos igual de gordos, pero en fin, como es más fino, sale más barato, y la pela es la pela, como dicen los catalanes, ¿verdad? Entonces, no sé si hay aquí algún catalán, no me meto con los catalanes, los admiro, ¿eh? Es que son chistes tontos que hacemos acerca. Y ponemos el vidrio, el más finito, abajo, y se pega con el agua y se queda casi como una ventosa. Y el otro arriba. Este va a ser el espejo del telescopio si lo que queremos hacer un espejo. Si lo que queremos hacer una lente, la lente va a ser la de abajo. Esto se llama espejo y esto herramienta para tallarlo. ¿Cómo se le da la forma curva perfecta, verdad, de una esfera, de un casquete esférico perfecto, con una precisión de millonésimas de milímetros? Si no, no funciona. Pues muy fácil. Lo que hay es que comerle al vidrio, y para comerle al vidrio se utiliza un polvillo abrasivo que se llama esmeril o carborundo. Cualquier cosa que arañe al vidrio puede servir, arena puede servir. Newton lo hacía con arena simplemente. Lo que pasa es que con arena tardamos 10 veces más tiempo que con carborundo. Yo no tenía carborundo en los primeros tiempos que tallé telescopios y se me ocurrió coger piedras de los herreros, las que ya se le quedan pequeñitas, que las tiran, ¿verdad? Y decir, deme usted la piedra que la voy a machacar. Y me pasé en mi patio machacando piedra con un martillo un par de tardes. Todo el que me veía, los vecinos me veían por las ventanas y decían, se le está yendo la cabeza al vecino. Pero, ¿sí? Porque ¿qué hacen machacando piedra? Bueno, no sé. El caso es que cuando ya la machaqué muchísimo, la trituré en un mortero de hierro, la pasé por distintos tamices, la decanté con agua para que los polvillos más finos quedaran sobrenadando y los otros se fueran, y los clasifiqué de granos más gordos a más finos. Aquí tenemos el grano 46. Grano 46 significa que caben 46 granos de estos en una pulgada, en 2 centímetros y medio. Este, sin embargo, es
de grano 120, que 100, perdón, que significa que es más fino. Lo ven, bueno, de allí lo lograrán. Ahora, si quieres, después pasan a verlo, como este es más finito. Y tiene 100, que significa que caben 100 granos en una pulgada, luego tienen que ser más pequeños los granos, ¿verdad? Así vamos teniendo distintos granos, 120, 280, hasta aquí el 800, que esto es ya un polvo finísimo, que casi no se mueve, de que está pegado por el polvito tan fino que es. Y por último el 1200, que es el más fino de todos. Imagínense 1200 granos de estos en 2 centímetros y medio. Esto es un polvo apenas apreciable como polvo. Además, esto se te pega a la ropa y hasta al detergente le cuesta trabajo quitarlo, de fino que es ese polvo, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a coger el grano más gordo, el 46. Si utilizamos un grano gordo para empezar, el trabajo es más rápido, porque come más rápidamente al vidrio. Echamos un poquito, más o menos como nos dé la gana, o sea que no hay medida. Pero, en fin, la receta de todos los constructores es un garbanzo, el volumen de un garbanzo, y le añadimos un poquito de agua. Para los principiantes es conveniente añadir un poco de detergente o jabón al agua para que no se nos peguen los vidrios, porque los vidrios, cuando llegan a tener suficiente precisión en el tallado, se quedan soldados. Las moléculas de un vidrio y las de otro se tocan y se hacen un nuevo trozo de vidrio más gordo, y ya tienes que tirar no solo el vidrio, sino el trabajo de muchas horas. Ponemos el disco que queremos hacer de espejo encima y empezamos a moverlo. Cualquier movimiento que hagamos acaba en una esfera. Se puede hacer esto, hacia adelante y hacia atrás, y cada 10 o 12 movimientos se gira el vidrio de abajo en un sentido, ¿ven?, y el de arriba en el contrario. ¿Me han entendido la maniobra, verdad? Y se sigue moviendo. El de abajo en un sentido y el de arriba en el contrario. Cuando nos tiremos así aproximadamente 10 minutos, acaba por gastarse el esmeril, porque ya vemos que no rasca, no se oye el sonido y se ve que ha desaparecido, ha quedado un polvo verdoso grisáceo, ¿verdad?, que es el vidrio desgastado mezclado con el esmeril destrozado. Quitamos, limpiamos, echamos agua y volvemos a echar esmeril, y así sucesivamente. Otro movimiento que se pueden hacer es este. Este es el más sencillo porque come más rápidamente, ¿de acuerdo? Seguimos girándolo, para la contrario, hacemos esto. Cuanto más irregulares sean los movimientos, o sea, haciendo este mezclado con el anterior, incluso estrellas, ¿me comprende? Cuanto más irregulares sean, mejor sale el espejo, porque nosotros no apretamos igual con las dos manos, siempre tenemos más fuerza en una que en otra, por más que intentemos hacerlo lo mejor posible, siempre apretamos más en un sitio que en otro y vamos viciando la forma del espejo. Pero si hacemos movimientos cada vez más raros, incluso nosotros nos vamos cambiando de posición e incluso cruzando las manos, sí, no es broma, salen los espejos mucho mejores, mucho más esféricos. Una vez que ya hemos terminado de hacer esto, voy a darle un poquito a ver si le gusta el sonido. Si a alguno le da de entera, lo siento, pero... El primer espejo que hice casi me cuesta el divorcio, porque me dio por hacerlo en la siesta. Y entonces, mientras mi mujer y mi familia trataban de descansar, yo me subía a mi habitación de las chispas y hacía... Imagínense ustedes la cara que me ponían cuando bajaba. ¿Qué? ¿Haciendo telescopios, no? Y yo, pues sí, sí. Pero, en fin, al cabo de una hora quedó. Lavamos esto y una vez que ya lo hemos gastado, volvemos a añadir otro poquito de carborundo. ¿Cómo sabemos que la curva está siendo correcta? Bueno, primero, para ver que está saliendo curva, lo que hacemos es poner una regla encima y vemos cómo se va hundiendo el centro ya. Y decimos, ah, pues esto está funcionando, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos que la curvatura es la correcta? Pues lo primero que saber es qué foco queremos darle al espejo. Lo ideal para un espejo de estos pequeñitos de 15 centímetros, que para empezar están muy bien, es darle un foco, o sea, el punto donde se cruzaban los rayos, recuerdan lo que le decía, ¿verdad? De 1,20 m aproximadamente, 1200 milímetros. Es el ideal para este tipo de espejo. Ahora después le diré por qué. ¿Cómo sabemos que ya está? Pues una solución muy sencilla. Lo lavamos bien, lo empapamos con agua y nos ponemos frente al sol con una pared al frente. Y reflejamos el sol mediante el espejo mojado de agua, sin el agua no refleja porque está ya deslustrado, en la pared. Y entonces, acercándonos a la pared o retirándonos, vamos viendo cómo la sombra del sol se abre o se cierra hasta que es lo más pequeña posible, ¿verdad? Ese punto en el que el sol aparece como una mancha lo más pequeña posible es el foco que tiene el espejo. Medimos con 1 metro, si estamos en 2 metros todavía, tenemos que seguir echando esmeril y dándole a esto, ¿de acuerdo? ¿Y qué se ocurre si no hemos pasado de celo y no hemos quedado en 80 centímetros? Hemos metido la pata, no pasa nada, porque invertimos el sentido. El espejo abajo y la herramienta arriba. Y volvemos a hacer lo mismo.
y ahora vuelven a cambiar. Resulta que al principio habían quedado con esta forma, ¿de acuerdo? La herramienta había quedado convexa y el espejo cóncavo, que es lo que queremos lograr, ¿verdad? Que los ponemos al revés, el movimiento hace que esto se aplane más, ¿lo veis? Y entonces volvemos a alargar el foco y vamos probando hasta tener un foco de aproximadamente 1,20 m. No tiene por qué ser exacto. Una vez que tenemos el foco, ya hemos tallado el espejo, le hemos comido el centro para hacer una curva. Si tienen por ahí un arreglo, voy a intentar con este papel hacerlo para que vean lo que les quiero decir. Esta es mi chuleta, ahora no voy a ver lo que tenía que decir. ¿La herramienta y el espejo tienen que ser del mismo material? De vidrio. Sí, esto es un reglón, sí. De vidrio, no tienen por qué ser del mismo tipo de vidrio. De hecho, utilizamos muchos tipos de vidrio diferentes para hacer los espejos y, sin embargo, la herramienta siempre es vidrio de ventana baratuno porque sale muy barato. Mientras estos vidrios, esto es un vidrio de borosilicato que es mucho más caro y un vidrio pire o un cuarzo fundido pueden costar un capital. Aquí no sé si se verá, no se ve. Esto es un espejo ya terminado. No sé si ustedes pueden apreciar, se lo voy a ir acercando, como en el centro la regla no toca y en los extremos sí está apoyada. ¿Lo ven? O sea, ya tiene la curva hecha. Me voy acercando para que lo vean todos. ¿Ves? ¿Eh? No lo he visto. ¿Lo ven, Manolo? En el centro no toca. Ahora, si quieren ver todo esto despacito, se acercan allí y lo ven. En el centro no toca la regla y, sin embargo, en los extremos está apoyando. ¿Lo ven? Lo que quiero decir, no sé si de allí se verá. Bien. No toca en el centro. Bien. Pues, cuando lleguemos a esa curva, luego hay que volver a dejar el vidrio así, o sea, como el vidrio antes, pulido totalmente. ¿Qué vamos haciendo? Sustituir el grano grueso por otros granos cada vez más pequeñitos, pasamos al grano 100. ¿Cuándo sabemos que hemos acabado con el grano 100? Cuando mirando con una lupa, todos los agujeritos que vemos tienen un mismo tamaño. Quiere decir que los anteriores ya se han gastado y ha quedado con los agujeros del 100 y así con los demás, ¿de acuerdo? Nunca podemos pasar al siguiente grupo, al siguiente número de meril o de abrasivo sin haber desgastado los cráteres que hemos hecho anteriormente. ¿Me comprenden, verdad? Porque esos cráteres ya no se van a desgastar con un polvo más fino y nos van a quedar. Tampoco pasa nada. Mi primer espejo parecía que le había dado anejo venil porque tenía miles de cráteres del primer grano porque yo no supe cómo calibrar eso. Sin embargo, lo conservo todavía y se ve de maravilla. Era un poquito más pequeño que esto, era un 114 milímetros. Un pelín más pequeñito de diámetro. Lo tengo y ahora les mostraré una foto del telescopio y sigue siendo mi joya de la corona porque fue mi primer telescopio. Bueno, pues una vez que ya hemos terminado con el último grano y ha quedado muy pulido, pero todavía no brilla, pasamos a la fase final que es el pulido del espejo. Tenemos una esfera perfecta, un casquete esférico perfecto, mucho más perfecto de lo que nos imaginamos si hemos hecho los movimientos irregulares, ¿verdad? Y ahora hay que abrillantarlo, sacarle otra vez el brillo. El brillo se saca con esta sustancia que se llama óxido de cerio. Esto lo usan, es muy fácil de obtener porque todos los cristaleros donde biselan los cantos de los espejos tienen esto para pulir el vidrio. Esto es muy caro si lo compras en el mercado, pero si vas con cara de tonto a una cristalería a pedir un poquito de óxido de cerio, normalmente te regalan en una bolsita un poquito y entonces sale muy barato. El único problema es que el óxido de cerio es radiactivo. Realmente lo tengo yo aquí, ya verán la etiqueta de radioactividad, porque lo tengo en el equipo de radioactividad para mostrarle a mis alumnos que productos químicos que empleamos en la vida ordinaria no sabemos que son radioactivos y son. No es exagerado, no nos vamos a contaminar, pero desde luego si alguien vive en una habitación llena de óxido de cerio durante 100 años, podría salirle alguna ulcerilla, ¿no? O sea que realmente es muy poco radioactivo, pero lo es. Esto es óxido de cerio, para que vean el color y el aspecto que tiene, un polvo muy fino. Bueno, pues la historia es la misma, solo que ahora no vamos a usar el disco herramienta. El disco herramienta ya no nos sirve. Bueno, sí, porque como yo soy muy agarrado, me sirve por la otra cara para otro espejo. ¿De acuerdo? Si alguien es muy espléndido, lo tira y compra otro. Yo no. Lo que hacemos es usar ahora lo que se llama una piel de brea. Vamos a ver, porque me la ha dado un amigo y quiere que no se la estropee. Vamos a ver si no se la estropea. Utilizamos la herramienta que nos ha servido antes como soporte de una sustancia llamada brea vegetal. No sé si han oído ustedes hablar de la brea vegetal. Es como el alquitrán, pero en vez de obtenido del petróleo, está obtenido de destilar resina de pino. ¿Ven? Esto es un disco, ¿verdad?, de vidrio. Lo ven que es un disco de vidrio y le hemos puesto encima esa especie de alquitrán. Se derrite en un cacito. La primera vez, la verdad es que mi mujer tiene paciencia conmigo porque cogí un cazo de la casa y derretí el alquitrán.
ya saben para qué quedó el caso, para derretir alquitrán en casa, ¿verdad? Después ya me he cogido yo una lata y le he puesto un asa y me apaño mejor. Bueno, pues lo derriten en la lumbre, con cuidado porque esto es muy inflamable, los vapores se inflaman fácilmente. Si les ocurre eso, simplemente en vez de salir corriendo y llamar a los bomberos, cogen un trapo, lo mojan y se lo echan por encima y apaga sin problema. Bueno, pues este alquitrán, una vez que se ha puesto aquí encima, ¿lo ven? Cuando todavía no está frío del todo, con una regla un poquito más fina que esa, porque está muy grande, se le hacen unas muescas, verán aquí, que tiene como unos cortes hechos que parecen onzas de chocolate, ¿verdad? Esos cortes tienen que ser, estos están bastante bien hechos. No son todos iguales, sino cada uno es de una manera. Y si lo hacemos más irregulares, mucho mejor. Cuanto más irregular sean los cortes y las onzas de chocolate, mejor sale el espejo. Lo que no quieren los espejos es regularidades y simetrías, porque en cuanto metemos un defecto en la presión, lo estamos metiendo siempre en el mismo sitio y ahí nos saldrá un defecto en el pulido. ¿De acuerdo? Y ahora el movimiento es lo mismo, pero no voy a poner la brea encima porque se la estropearé a este amigo y la brea nos cuesta trabajo conseguirla. Últimamente, como no conseguimos brea, utilizamos una mezcla de alquitrán con resina de pino y un poco de cera, que tiene unas propiedades muy similares y sirve, pero lo mejor es la brea vegetal. Ya es que la brea vegetal se utiliza para muy pocas cosas y es difícil de conseguirla. Antes en Segovia, con los pinos segovianos resineros que tenían, fabricaban unas breas estupendas. El movimiento es lo mismo. Se pone un poquito de óxido de cerio ahora con un poquito de agua y los mismos movimientos, despacito. Es recomendable ahora, de vez en cuando, cuando cambiemos el óxido de cerio, darle la vuelta, espejo arriba, herramienta abajo, trabajar al rato, espejo abajo, herramienta arriba. Cuanto más variedad de movimientos hagamos, eso sí, no muy excéntrico. Antes han visto que los movimientos que hacíamos eran de salirnos muchísimo para allá, ¿verdad? No, para el pulido, esto. Se sale 1 o 2 centímetros como mucho, 3 a lo sumo. Si tardan mucho más en pulir, pero obtienen una esfera mucho más perfecta. Y una vez que ha acabado y aquello, al cabo de unas 4 o 5 horas de pulido, que cuando estoy diciendo no sé cuántas horas de desbastado, de afinado y 4 o 5 horas de pulido, como nadie es capaz de estar todas esas horas trabajando, esto supone una semana o dos de trabajo, ¿verdad?, a ratitos libres. Pero bueno, se consigue. Pues se consigue esto que les enseño, que esto lo ha tallado un alumno mío, el único que empezaron el año pasado un cursillo de fabricar telescopios, 40 chavales, lo acabó este. Los demás se rindieron a medio, ¿de acuerdo? Simplemente, es muy normal, ¿eh?, que cuando alguien empieza a darle, al cabo de media hora dices, yo me voy a mi casa, esto no. Yo creía que hacer un telescopio era darle unos meneditos al vidrio y salía un telescopio. Digo, hombre, no, se puede hacer, pero no. Bueno, pues una vez que queda así, ¿cómo sabemos que la esfera es perfecta? Pues como hacía Newton, lo montaba, lo miraba, era una marrana de imagen y lo tiraba y hacía otro. Así lo hacían, hasta que por casualidad le había salido un espejo perfecto. Eso es dificilísimo. Hoy día hay una serie de pruebas muy sencillas, yo le voy a mostrar, le voy a enseñar a usted a hacer un aparato de alta tecnología para calibrar los espejos. Consiste en una bombillita de linterna que la conectan a una pila y se la ponen delante del ojo mirando para allá, si la ponen mirando para acá se quedan ciegos, ¿verdad? Mirando hacia el espejo. El espejo lo ponemos así, vertical, en un soporte, lo calzamos con algo para que esté vertical. Y nos ponemos al doble de la distancia focal. Si tenía 1,20 nos ponemos a 2,40 metros. ¿Me entienden? Y ahí ponemos la bombillita iluminando el espejo. Y vamos moviendo hacia izquierda o derecha hasta que con el ojo que tenemos abierto vemos todo el espejo iluminado. Significa que estamos en el radio de curvatura de esa esfera. Si no lo vemos todo iluminado, nos alejamos o nos acercamos hasta ver el espejo entero iluminado. Me van siguiendo, ¿verdad? Y ahora cogen una diapositiva o cualquier marquito y le pegan un par de hilitos finos de coser media o de hilito de cobre. Ese es el aparato, o sea, una tontería. Y con ese aparatito, cuando vemos esos hilitos reflejados en la luz, vamos a ver lo siguiente. Si me funciona el ordenador. ¿Qué ha pasado? ¿Ahí se ve algo? Puede pasar que no he enchufado la batería y se me ha desenchufado. Sí, tengo el alimentador. Lo subsanamos en, espero que en medio minuto. Ahora. Ahí está. Ahora espero que venga ya la imagen. Tendremos que arrancarlo medio minutito. Y verán ustedes las imágenes que se ven cuando ponemos esos hilitos con la bombillita delante de un espejo. Se llama la rejilla de Ronchi, porque Ronchi fue
el italiano que diseñó la prueba. Hay pruebas mucho más sofisticadas, como el aparato de Foucault, que pueden conseguir, digamos, características mucho más precisas del espejo, pero tampoco es necesario unas pruebas mucho mejores. Este espejo, como es una esfera, tendrá cantidad enorme de aberración esférica, pero como tiene un foco muy largo, es lo de la lente finita y larga, ¿verdad? Entonces la aberración esférica prácticamente no se nos va a notar, y lo que no tiene es aberración cromática, porque los espejos reflejan por igual los colores rojo, verde, azul, naranja y todo, ¿verdad? Entonces todos los colores se concentran en el foco, y la aberración esférica es pequeñísima si lo hacen de 1,2 metros de largo, con lo cual no tendremos ningún problema. Bueno, no tenemos problema, ya esto está funcionando. La verdad es que se preguntarán ustedes, mientras sale esto, ¿qué hacemos con el espejo una vez que ya está así? Tendremos que recubrirlo de algo que refleje mucho más, porque esto solo refleja escasamente el 10% de la luz que incide. Para que se refleje todo hay que recubrirlo de una capa metálica. Los primeros espejos de vidrio se recubrían de plata, con un producto químico que se le echa encima y se platean, ¿de acuerdo? Como los espejos antiguos se hacían por una capa de plata. Hoy día se recubren de aluminio y les voy a mostrar, un momentito, que ya tenemos esto, parece en danza. Aquí me van a ver todas mis intimidades ahora, ¿eh? Hay alguno que se tiene que llamar Historia del Telescopio. Aquí está, pim pam. Con los ordenadores siempre pasa algo. Sobre todo si los manejamos los que no entendemos de ordenadores. Bueno, ya va a salir. Esto es un virus que tengo por ahí rotando, ¿eh? No digas nada. Está saliendo en pantalla, ¿verdad? Aquí vemos la imagen de la rejilla de Ronquier. ¿Ven? Se ve la sombra de esos hilitos, ¿lo ven? En el espejo iluminado por la bombilla. Ese espejo es muy bueno, tiene un pequeñísimo defecto, pero ese defecto yo soy incapaz de corregirlo. Sin embargo, a los amigos que yo he enseñado a hacer esto, les salen perfectos y me dicen cómo lo hacen, pero a mí no me sale. No pasa nada, es que esto es perfectamente recto y son paralelos, lo ven perfectamente, pero en los bordes hay una pequeña curvatura. ¿Ven esa pequeña curvatura en los bordes? Eso no pasa nada, se le pinta el borde con un pincelillo y pintura negra y se ha acabado. Si lo dejamos, molesta la imagen. Realmente ahí hay unos 2 milímetros de imagen mala, muy poco, ¿verdad? O se le esmerila con un poco de polvito de meril, de este finito, o se le pinta con un pincelito, ¿vale? Con un rotulador graso y ya está. Es conveniente quitar las zonas con defecto. Y aquí tienen un espejo mal hecho. ¿Ven cómo ahí hay unas curvaturas tremendas, verdad? Estos están torcidos. Este espejo no serviría, daría una imagen no desastrosa. Si ustedes ponen este espejo que les muestro aquí de un alumno, es muy malo, ¿eh? Está muy mal tallado. Peor que esto. Sin embargo, para ver objetos como la Luna, Saturno, Júpiter, alguna estrella, una nebulosa, dan unas imágenes preciosas. Lo que no sirve es para meterle 300 aumentos y desdoblar estrellas finitas o ver las bandas finas de Júpiter muy bien. Ya para eso no serviría porque tiene defectos. Pero para una imagen normalita de telescopio, sobra. Pero no crean que es tan difícil conseguir un espejo como el anterior. Es bastante sencillo. Lo normal es que tengan ustedes, si lo hacen alguna vez, la famosa suerte del principiante. Que le salga de churro un espejo estupendo, como me pasó a mí la primera vez. Dije, soy fabricante de espejos de telescopio. El segundo no se podía ni ver. O sea, que esto era la carretera de la Sierra de Cazorla, como decimos en mi pueblo, ¿no? Y bueno, ya comprendí que es fácil, pero hay que tener paciencia. Una vez que el telescopio está mal, no pasa nada, porque volvemos a ponerlo y volvemos a pulir. Normalmente estos defectos no salen porque la brea, de frotarla, se va calentando. Se ablanda y se deforma, y ya no se adapta bien a la curva del espejo. Es conveniente cada media hora meterla un poquito en el frigorífico, que se ponga otra vez más dura, y volverla a presionar sobre el espejo un ratito y seguir, para que no se ponga blanda y se deforme, ¿de acuerdo? Simplemente es por eso, por los defectos. Si tenemos ese cuidado, no nos puede ocurrir este problema. Muy bien. Supongo que se habrán informado. ¿Y si lo que queremos hacer una lente? Por ejemplo, estos son dos lentes pequeñitas que tallé yo hace poco para construir un ocular, en la pieza que se pone en el ojo, ¿verdad? Siempre un ocular está constituido por dos lentes. Si ahora después se acercan, verán que están hechas por mí porque están cortadas, parece que con los dientes de mal cortadas que están por aquí. Sin embargo, la superficie está muy pulida, sin ningún problema. Las lentes se hacen igual, podemos coger la parte convexa o cóncava y el resultado es el mismo, ¿de acuerdo? Realmente ahora después les mostraré un telescopio que hice yo de lentes, con dos lentes acromáticas,
y quedó muy bien, la verdad es que es una imagen estupenda. Las lentes tenían un defecto que no tenían los espejos, que es la aberración cromática. ¿Recuerdan lo que era? Que no se juntaban los rayos en el mismo sitio, ¿me van siguiendo? Sino que los violetas se juntaban antes y los rojos mucho más atrás. Y eso era un problema que a Newton le pareció irresoluble. Pero llegó un señor que no era físico, ni matemático, ni nada, era un abogado llamado Chester Moore Hall, como lo ven ahí, en 1733, y se le ocurrió una idea genial para eliminar la aberración cromática con lentes, que es esta. Realmente se dio cuenta que todos los tipos de vidrio, este es un vidrio que se llama vidrio crom, que es el que tenemos en nuestros discos de vidrio, que es vidrio de ventana, vulgar y corriente, ¿verdad? Los ingleses son más finos, le llaman vidrio crom, queda más bonito que decir vidrio de escaparate. Y esto es el vidrio que usamos para las lentes de las gafas, vidrio flint. Es un vidrio que en vez de llevar arena, lleva óxido de plomo lleva sílice y óxido de plomo en vez de óxido de calcio, que es la cal, ¿de acuerdo? Y entonces este vidrio de plomo es un vidrio más transparente que el vidrio normal y le dicen vidrio fino, el cristal dark y esas cosas de vidrio muy fino que suenan las capas muy bonitas, suelen estar hechos de vidrio de este tipo, ya más fino. Pues estos dos tipos de vidrio separan los colores de forma diferente, uno más que el otro, y entonces haciendo una lente en forma de lenteja, lo ven aquí, ¿verdad?, cóncava, y la otra, lo contrario, convexa, pero plana por este lado, y acoplándolas una al lado de la otra, sin tocarse normalmente, sino separadas por una anilla muy pequeñita, que normalmente yo la hago con papel de aluminio, papel albal, un anillo muy pequeñito alrededor, o trocito de papel albal, para que no se junten las lentes, estén separadas por décimas de milímetros, ¿me comprenden, verdad? Junta los rayos prácticamente en un punto, si no exactamente en un punto, bastante mejor que una lente sola. Lo que le ocurrió a Chester Moore Hall fue una cosa muy curiosa. Él no sabía tallar lentes, pero se le ocurrió la idea y dijo, voy a encargar las lentes a un óptico. Dijo, pero cuando yo encargue dos lentes del mismo diámetro a un óptico, se le va a ocurrir poner una encima de otra. Y cuando ponga una encima de otra y haga así y vea que no tiene aberración cromática, me va a pisar el invento. Y entonces fui muy inteligente. Dijo, voy a encargar la lente primera a un óptico de Londres y la otra a otro óptico de la otra punta de Londres, que resulta que se conocían. Y que uno de ellos dijo, ha venido un señor latosísimo a que le haga una lente y no tengo tiempo. Dice, ¿quieres que se la haga yo, que ahora estoy parado? Dice, ándasela tú, y le dio los cálculos. El señor, este otro, que se llamaba George Bass, hizo las dos lentes y las puso. Claro, dijo, un objetivo acromático. Y lo patentó. Con lo que Chester Moore Hall se quedó con dos palmos de narices y le pasó lo que al catalán nuestro, a Joan Roget, ¿verdad? Que fue el autor del invento, pero no patentó el invento, y el que se hizo rico fue George Bass, junto con John Dollon, que perfeccionó la lente en 1757 y empezó a extenderse. Pero no sustituyó a los espejos reflectores como los que estamos hablando aquí, de espejos metalizados, no los sustituyó. ¡Ay! Con lo del ordenador se me ha ido lo más importante, enseñarle un espejo terminado, recubierto en este caso no de plata sino de aluminio, ¿ven? Es un disco como este que le he enseñado ahí, ¿verdad? Pero que está recubierto de aluminio. Esto ya sí es un espejo. ¿Ven cómo allí en la pared refleja la luz? ¿Lo ven? Vamos a ver si averiguamos cuál es el foco del espejo. ¿Ven? Ahí ha enfocado la luz, ¿lo ven? Ahí se agranda, se acorta, se agranda, se acorta. En este caso, ese no es el foco del espejo, porque eso está muy cerca. Sin embargo, para saber el foco, eso tenía que ser el Sol, que está en el infinito. ¿Lo ven? ¿Vale? Y entonces saldría mucho más cerca. Saldría aproximadamente, esto tiene un foco de 80 centímetros, muy cortito. Sí, enfocada la imagen. Ahí se ve desenfocada, ¿lo ven? Ahí se ve desenfocada, ¿lo ven? Y ahí se ve aproximadamente enfocada la bombilla, ¿lo ven? Bueno, es que el pulso no lo tengo muy bien, pero en fin. Bueno, esto se hace con el Sol y se enfoca exactamente en el foco del espejo. Ahí se podrán ver todos. Supongo que o se ven boca abajo. ¿Se ven boca abajo? Se deben ver boca abajo invertido, ¿verdad? ¿No lo ves? Yo te pongo para que te veas. ¿No te ves boca abajo? Muévete a ver. Ponte más lejos y te ves boca abajo. Te tienes que salir muy lejos del foco para ver boca abajo. Si nos ponemos cerca, esto es un espejo de tocador. O sea, para sacar los pelitos del bigote y esas cosas. A veces salen tan malos que los usamos como espejo de tocador, ¿eh? No es la primera vez. Este verán si ahora sí se hacen, que tiene muchas rayas. No pasa nada porque esas rayas están desenfocadas al infinito y no molestan.
¿De acuerdo? No molestaba el agujero que decía Jane Gregory, pues imagínense una raya, no pasa nada. Los espejos caseros tienen multitud de defectos, pero no tiene importancia. Si no son más, más grandes los defectos que el espejo, entonces no. ¿Y el aluminio va delante o detrás? Delante, delante. Si fuese detrás, tendría que atravesar el vidrio y ya habría aberración cromática. Va delante. Esto se metaliza en dos sitios, bueno, en muchos sitios, pero barato en Barcelona y en Italia, en un sitio donde lo mandamos a Venecia, donde nos lo metalizan por un precio razonable. Es que en Madrid hay un sitio que lo mandábamos y cobraban por metalizar el espejo unas 5 veces lo que vale un telescopio terminado, comprado en el mercado. Claro, las ganas de hacer un telescopio son muchas, pero si te van a clavar, no. Pero en Barcelona, por unos 20 euros se metaliza esto, no es mucho. Cuando sumamos toda esa cantidad de cosas, nos sale un montón de dinero. Hace mucho tiempo yo hacía muchos cursos sobre construcción de telescopios porque era muy, muy barato hacerse un telescopio, pero desde que los chinos y los coreanos hacen telescopios muy buenos por un precio baratísimo, sale al mismo precio comprar un telescopio terminado que hacerlo, pero hacerlo siempre sigue teniendo la magia de mirar y enseñar a mis amistades un tubo que he hecho yo, con un espejo que he hecho yo, y sigue teniendo su magia. Eso es como la música en directo o en grabación, ¿verdad? Tiene su magia. Bueno, pues seguimos con nuestro telescopio refractor acromático de John Dollond. No sustituyó a los espejos porque los espejos se podían hacer grandes con muy buenas imágenes, mientras no disponían de vidrios de calidad para hacer espejos, lentes de más de 10 centímetros, con lo cual se quedaron un poco atrás. Y aquí tengo un ejemplo del mejor telescopio que se hizo, reflector de la época. En 1774, William Herschel hizo un telescopio como este. Este lo he hecho yo, ¿verdad? Este lo tengo yo en el museo que tenemos en la Fresnedilla, como una imitación del telescopio Herschel, y se parece bastante. Aquí tiene unas palanquitas para moverlo y este es el tubo. Aquí está el espejo principal y este es el ocular. O sea, tiene el mismo montaje de Newton, ¿de acuerdo? Herschel se fabricaba él sus propios telescopios. Como hemos dicho, los fabricaban en bronce, y en bronce no hay que metalizarlo, porque ya brillaba por sí mismo, ¿verdad? Era metálico entero. Con vidrio son mucho mejores porque se dilatan mucho menos. William Herschel hizo un enorme descubrimiento, como veremos después, con este telescopio. Agrandó el tamaño del sistema solar. Hasta la época de William Herschel se conocía solo hasta Saturno. De ahí para allá ya no sabía, no había más que estrellitas, que no sabían qué eran. Pero William Herschel descubrió que más allá de Saturno había un nuevo planeta que se llamó Urano, aunque él hizo lo que toda la gente en la época. Le puso el nombre de estrella del rey Jorge, porque el rey Jorge era el rey de Inglaterra, y en compensación al rey Jorge le dejó una pensión vitalicia, con lo cual hizo bien. Pero los científicos pensaron que los planetas tenían que tener nombres mitológicos, ¿verdad? Y le pusieron el nombre del dios Urano y siguieron así. O sea que al descubrir Urano con un telescopio reflector, William Herschel hizo que agrandáramos hasta el doble el tamaño del sistema solar. Pero hizo algo mucho más, y es demostrar que las estrellas estaban a tan enorme distancia que podrían ser perfectamente soles. Identificó con sus telescopios lo que hoy conocemos como galaxias, como esa lente espiral giratoria, ¿verdad?, de estrellas girando alrededor de un centro común. Y todo eso con telescopios hechos por él de este tamaño. Aunque su mejor telescopio fue de 122 centímetros de diámetro y 12,2 metros de longitud, algo así como este monstruo, ¿ven? O sea, esto era un monstruo para la época. Fíjate estos señores de la época con este tubarro. Pero él fue muy, muy listo, porque con un telescopio de 1,22 metros no pasa nada si pone la cabeza adelante. Él se subía a este andamio y ponía la cabecita aquí. Debía un poquito el espejo y no necesitaba espejitos secundarios, se ahorraba un trabajo, ¿de acuerdo? Y la verdad es que con eso vio numerosas nebulosas con forma espiral y descubrió estrellas dobles y hizo avanzar mucho la astronomía. Sin embargo, los refractores empezaron a avanzar, los de lentes, los telescopios de lentes empezaron a avanzar alrededor, no de 1987, me he equivocado, 1897, en el siglo XIX. Se hicieron telescopios de lentes de hasta 101 centímetros de diámetro. Eso es una barbaridad de telescopio. Este es el del telescopio del observatorio Yerkes. Imagínense que esto tiene, el diámetro de arriba es metro y algo, ¿verdad? Imagínense el tamaño del tubo, y aquí ven una sillita, ¿verdad?, donde se sentaba el observador. Era un monstruo de la época, y no se pudieron hacer telescopios mayores ya, porque cuando las lentes empezaban a ser mayores e intentaron hacer una de metro y medio, se combaba el vidrio, se doblaba, se pandeaba y deformaba las imágenes. Entonces habría que haber hecho vidrios muy gordos para que no se deformaran, lo que le he dicho de los espejos, ¿verdad?, que cuanto más gordo menos se deforma. Pero claro, ya imagínense que le echamos
500 toneladas arriba al telescopio, no como vídeo, entonces resultó imposible. Y hasta allí llegaron los reflectores, hasta 101 centímetros de diámetro. Sin embargo, los reflectores, los de espejos, siguieron avanzando en diámetro, porque el espejo no le pasa nada. Un espejo, como ven aquí, está apoyado en su base y no se pandea, ¿lo ven? Se deja descansar en la base. Este se descansa en tres puntos. ¿Ven que son tres tornillos? ¿Verdad? Estos mismos de aquí. Y entonces no se pandea. Y se pueden descansar no en tres puntos, sino en todos los que quieras, con balancines, con muelles, ¿verdad? Hoy día en los grandes telescopios incluso los puntos de apoyo están manejados por un ordenador. Y si el espejo se deforma, cambian la presión de esos puntitos con unos motores y vuelven a darle forma al espejo. O sea, es una maravilla los espejos porque se puede hacer grande. Se han hecho, por ejemplo, el reflector Hooker de Monte Wilson en 1918, se han hecho de 2,5 metros, de 100 pulgadas. Eso ya un señor, imagínense ese espejo que es de 20 centímetros, imagínense un espejo de 2,5 metros. El siguiente gran telescopio fue el de Monte Palomar, aquí tiene una imagen del telescopio. Realmente el telescopio es esto de aquí. ¿Ven? Este tubo, que como hemos dicho antes no está cerrado, no hay tubo, no es necesario, está hueco, está abierto, ¿verdad?, para que pese menos. Aquí va el espejo principal apoyado y aquí va el espejo secundario. Pero este telescopio es tan monstruoso que de espejo secundario no usa más que un bidón donde se mete un señor, ¿lo ven? Esto es la parte de arriba del telescopio, para que se hagan una idea de lo grande que es. Esto que vemos aquí, ¿lo ven? Eso de ahí es esto. Y ahí se metía Hubble, el que manejaba el telescopio. ¿De acuerdo? Este tenía 5 metros de diámetro. La verdad es que fue un hito. Hoy día se han hecho telescopios hasta 12 metros de diámetro. Y han inventado una cosa nueva que mejora las imágenes de los telescopios, y es hacerlos de muchos espejitos. ¿Han visto alguna vez el ojo de un insecto que está hecho de facetas? Pues lo mismo, un telescopio multiespejo, en el que hay pequeños espejos de 20 o 30 centímetros puestos en una figura que hace la forma parabólica. Y entonces tallar los espejos pequeños es fácil, y acoplarlos todos mediante actuadores por ordenador también es bastante sencillo. Y entonces los telescopios de ahora, en vez de ser un gran disco enorme que resultaría muy pesado y muy costoso, son muchos disquitos pequeños en forma de, normalmente de facetas hexagonales, para que se combinen unos con otros. El telescopio, el gran telescopio de Canarias, está hecho así, con espejos pequeñitos, ¿de acuerdo? Y por último ya, para acabar casi la charla, les voy a decir cuáles han sido los grandes avances sobre la astronomía que han producido los telescopios. El primero, el telescopio de Galileo. Lo que hizo fue confirmar que el sistema heliocéntrico era el cierto, el correcto. El Sol en el centro y todos los planetas, incluyendo a la Tierra, girando a su alrededor. Eso fue un avance impresionante, tan impresionante que lo quisieron quemar, ¿de acuerdo? No lo aceptaron. En 1655, con un telescopio muy largo, como hemos dicho, con las cuerdas, ¿recuerdan aquello, verdad? Huygens descubrió los anillos de Saturno, ya descubrió que el universo era más bonito de lo que parecía a simple vista. En 1774, William Herschel descubrió el planeta Urano y aumentó hasta el doble el tamaño del sistema solar. En 1838, Bessel, con un telescopio acromático como el que no pudo patentar el inventor y se lo pisaron, ¿verdad?, calculó por primera vez las distancias estelares de una estrella que es la número 61 en brillo de la constelación del Cisne, y averiguó que estaba a 11 años luz de la Tierra. Para que se hagan un cálculo, 11 años luz significa 11 años la luz moviéndose a 300.000 kilómetros por segundo. Imagínate los segundos que hay en 11 años. 300.000 kilómetros cada segundo es una distancia inimaginable en kilómetros. No podríamos escribirla en kilómetros, ¿verdad? Sería enorme. Y la medimos en años luz. Pues esa estrella estaba a 11 años luz y las demás que veían estaban mucho más lejos. Digamos que el tamaño del universo creció enormemente. De todas maneras, lo más importante fue que Hubble descubrió, este señor que se veía en la jaula metida en el telescopio de Monte Palomar, ¿lo ven? Descubrió con el telescopio, no el de Monte Palomar, sino el de Monte Wilson, el anterior, de 2,5 metros, descubrió algo importantísimo, que fue que la galaxia de Andrómeda, que todos creían que era una nebulosa, una nube de gas ahí cerca de nosotros, era otra galaxia como la nuestra. Si nuestra galaxia contiene unos 200.000 millones de estrellas, la galaxia de Andrómeda es otro universo isla que está a unos 2 millones de años luz de nosotros. Descubrió que era una galaxia, porque la resolvió en estrellitas pequeñitas. Aumentó todavía más el tamaño del universo, porque comprendieron a partir de entonces que todas las nebulositas que se veían en todas las galaxias eran universos como el nuestro. No había una galaxia, sino miles y miles de millones de galaxias. ¿Hasta dónde?
Pues no sé si decirles casi al infinito. No casi al infinito, porque el universo no podemos afirmar que sea infinito, sino indeterminado. Eso es muy diplomático, ¿verdad? No infinito, es indeterminado, y todo el mundo dice, pues ha quedado bien. Luego, si quieren, les comento qué significa eso, ¿verdad? Y por último, alrededor de 1960, el láser parece que está fallando un poquito. Sí, aquí. Sandash identificó con el telescopio de Monte Palomar, ese de 5 metros de diámetro, que unos objetos que parecían estrellas, pero en realidad no creían que fuesen estrellas por la luz que emitía tan rara, los que llamaron quasar, que significa cuasi estelar, ¿de acuerdo? Eran en realidad galaxias explotando. O sea, galaxias como la nuestra, que tienen un agujero negro tan gigantesco en su centro que se está tragando a tal velocidad la materia de la galaxia que emite unos chorros de luz y energía tremendos por los extremos. Y si estuviera cerca de la nuestra explotando alguna, estaríamos achicharrados. Gracias a Dios están muy lejos las galaxias en explosión. Así que los grandes telescopios que han hecho avanzar la astronomía, en mi opinión, son el telescopio de Galileo, el de Huygens, el de Herschel, el de Bessel, el de Hubble, el de Monte Wilson y el de Monte Palomar. Los demás telescopios que tenemos ahora no han hecho progreso, sí, pero comparados con los grandes pasos que han dado estos telescopios, los demás son todavía pequeños pasos. Nos falta por dar otros grandes pasos, que es descubrir vida en los planetas de las estrellas que nos rodean. Se han descubierto ya muchos planetas de las estrellas que nos rodean, pero para descubrir vida en esos planetas o ver esos planetas con suficiente precisión para poder afirmar que hay vida, necesitaríamos un telescopio de varios kilómetros de diámetro de gordo, ¿verdad? Y eso es casi imposible. Pero esto se sale ya del tema de esta conferencia, porque los telescopios están siendo sustituidos en ese aspecto por los radiotelescopios, que en vez de utilizar luz como sistema para captar imágenes, utilizamos ondas de radio, ¿de acuerdo? Y esos telescopios son más simples, más fáciles de fabricar, y se quiere montar en el futuro varios telescopios de esos en órbita alrededor de la Tierra, que supongan entre ellos un telescopio gigantesco con el que podamos resolver todos esos planetas. Eso está todavía lejos, y más con la crisis económica, que se dedican los dineros a otras cosas en vez de a la ciencia. Y por último les voy a mostrar mis inventos, mis telescopitos, ¿verdad? Este es el telescopio primero que hice, el 114 milímetros. La verdad es que sigo estando orgulloso de él, aunque no es muy bueno, pero yo digo que es muy bueno, y como el que mira no entiende, pues se lo cree. La montura también la he hecho yo con unos tubitos y unos cojinetes. Este es el telescopio que hice con lentes de 15 centímetros de diámetro, como estas de grosor, ¿verdad? Una lente acromática con dos vidrios distintos, Flynn y Crome. Y la verdad es que quedó perfecto. La imagen de este telescopio para ver, por ejemplo, Marte es impresionante, porque el planeta Marte con un telescopio reflector se ve regular, se ve muy borrosito. Sin embargo, con los refractores se ve muy bien. Y este de 15 centímetros da unas imágenes de Marte maravillosas, alucinantes. La primera vez que lo estrenamos, que fue en esta ocasión en la que ven ahí, en un sitio cercano a Úbeda, fue mucha gente de Úbeda, de los pueblos de alrededor, a mirar por él Marte, porque estaba en gran aproximación, se veía muy bien. Y el primer señor que miró dijo, ¿dónde está Marte? Digo, mire, ese planeta que ve usted en naranja. Dice, ¿ese puntito chiquitillo naranja en Marte? Pues vaya una tontería. Y me dejó la moral por los suelos. Me dije, madre mía, año y medio tallando telescopio. Y nada, bueno, realmente estamos hartos de ver las fotos de observatorio, ¿verdad? Con esa foto ampliada del Hubble, del telescopio espacial. Y esto a veces nos parece miserable, pero bueno, está hecho por nosotros, que tiene mérito. El siguiente telescopio es este, que es un 200 milímetros, como este espejo que le he enseñado metalizado. Este no tallé yo el telescopio, lo talló un amigo mío, Esteban Higuera, que le enseñé a hacer espejos y superó al maestro rápidamente. A él le salen perfectos, le da una forma parabólica perfecta, y este telescopio da unas imágenes maravillosas. Está también en la Fresnedilla. Aquí rice el rizo, porque esto me costó varios años. Este es un telescopio fuera de eje. Verán que tiene una forma extraña, es más delgado por aquí y por ahí está como alargado, ¿verdad? Este telescopio, para que no le estorbe el espejo secundario está pegado a un borde. Pero para que eso funcione y no doble la imagen, el espejo secundario tiene que tener forma de un trozo de donut. Imaginen un donut que le cortamos una rodajita de fuera y está curvado en ese sentido y en este otro, ¿verdad? Con una curvatura exacta para que deforme al contrario la imagen de torcer el espejo, un jaleo. Se llama un fuera de eje. Da mejores imágenes que los refractores y es mucho más sencillo de hacer. Esta es mi joya de la corona. Este espejo, no, es el anterior sí he tallado los espejos yo, ¿verdad? Pero este no lo he tallado yo el espejo. Este es un 51 centímetros, con el que yo más disfruto. Es desmontable, verán que aquí tampoco hay tubo, ¿verdad? Solo son unas estructuras. Y este espejo me lo hizo Víctor Decker, de Córdoba, que es un señor que mide casi 2 metros,
de alto y de ancho casi también. Entonces es capaz de tirar de esos vidrios que pesan 80 kilos para moverlos, ¿verdad? Porque yo, claro, con un vidrio que pesa esa cantidad no puedo moverme con mi tamaño. Yo, esto es mi límite, ¿verdad? Esto, un 30 centímetros hice una vez y salí agotado. Este me lo hizo Víctor Decker, pero es mi telescopio estrella porque se desmonta y se mete en el maletero de un coche. Y es un 51 centímetros, un espejo así. Las imágenes de las nebulosas que da esto cuando te vas a la sierra, a sitios con el cielo oscuro, son impresionantes. Estas le impresionan hasta al señor que no le gustó Marte, ¿eh? Y esto, perdónenle a mi amigo Pedro Fregando, pero es que este es el secretario de nuestra asociación astronómica. Este es el telescopio que tenemos en el observatorio de la Fresnedilla. No es muy grande, bueno, esto ya sí parece que definitivamente no quiere. Sí, no es muy grande, tiene 41 centímetros más pequeño el otro, pero es muy práctico porque está en una montura motorizada y que últimamente estamos computerizando para que el ordenador la dirija automáticamente al sitio. Y es grandote y sobre todo todo es artesano, la montura, los mecanismos, toda la informática. Y bueno, pues parece que va a funcionar. Lo digo porque la parte mecánica y óptica funciona bien, pero la parte informática se está resistiendo, pero creo que lo conseguiremos. Y perdonen la imagen de Pedro en pantalón corto, pero luego le diré que lo he hecho famoso en la conferencia. Bueno, pues nada más, hasta aquí hemos llegado. Si tienen alguna duda, me la pueden preguntar. Y si alguno quiere alguna información especial de cómo construirse estos espejos, cómo construirse un telescopio, yo le puedo dar o mandar por correo información que tenemos hecha en Word en PDF, muy, muy detallada de cómo fabricar estos chismes, en esta dirección de correo que aparece ahí, termino55@gmail.com, que es mi correo personal. No sé si me he saltado algo, si tiene alguna duda. Espero no haberles cansado demasiado. Creo que me he adaptado a la hora, incluso un poquito escasa. Pues nada más. Muchísimas gracias. Pues ya está. ¿Tiene alguna duda, alguna preguntita? ¿Se atreve a preguntar algo? Dime. ¿También se puede hacer una sartén? ¿Cómo, cómo? ¿También se puede hacer una sartén? ¿Que se puede hacer una sartén? No sé, soy habilidoso. No, explícamelo porque... ¿El espejo se puede hacer en una sartén? ¿En una sartén? No lo había pensado, pero... lo podemos intentar. Como las tortillas, así. Ah, bueno, a lo mejor, oye, esto es una idea, ¿eh? Una máquina de pulir espejos, haces así y es mucho más cómodo. Muy buena idea, la pondré en práctica la próxima vez. Puede ser. Sí. Sí, dígame. ¿La forma de tallar las lentes industrialmente para óptica, para telescopio? No es un señor a mano porque valdría muchísimo. Se hacen con máquinas, que hacen ese mismo movimiento que he hecho yo, pero con una máquina. Yo tengo hechas máquinas pulidoras, caseras, que funcionan muy bien y hacen el desbastado, o sea, la forma, y el afinado hasta que queda como un vidrio, razonablemente bien. El pulido final no está mal, pero el retoque último, para darle la forma perfecta, o lo hace una persona, o salen lentes baratas y espejos malos. O sea, las lentes de gran calidad, por eso muchas veces compramos una cámara fotográfica y nos dicen, si quiere un objetivo aparte de más calidad, le vale 5 veces lo que la cámara. Y dices, pero bueno, ¿cree usted que soy tonto? No, es que ese último objetivo, las lentes se han terminado a mano. Y tiene una calidad óptica impresionante. Los telescopios de alta calidad se acaban a mano. Hombre, si es un telescopio de 5 metros no se puede acabar a mano. Pero es una pulidora manejada manualmente por un señor que va retocando. No han sustituido hasta ahora las máquinas a los seres humanos en eso. Esperemos que no nos sustituyan porque si no ya no seríamos nada. Pero las lentes baratas o los telescopios baratos de serie se hacen todo con una máquina. Nunca quedan igual de bien. ¿De acuerdo? Sí, me imagino que en la óptica para dar una distinta curvatura a la lente de la gafa también, ¿no? No, en una óptica, si usted va por la gafa, ellos compran la lente fabricada en una empresa industrial. Ellos se limitan a ponerla en la montura, claro. La empresa la hace con una máquina, pero si usted pone estas lentes de gafa en un aparato de esos con una rejilla de Ronki, verá qué marranada de lentes tenemos en la gafa. O sea, lo que pasa es que como están muy cerca del ojo, los defectos no los notamos mucho, pero si los alejáramos y los usáramos de objetivo, mi primer telescopio que hice fue con una lente de gafas puesta en un tubo, era horripilante, como el de Galileo, peor. La razón es que tienen muchísimas aberraciones las lentes, esféricas, cromáticas, están torcidas en forma de cojín o de barrilete,
pero para nuestros ojos no importa porque están muy cerca, ¿de acuerdo?, del ojo y no se notan. Pero están hechas industrialmente y muy mal hechas comparadas con estas ópticas, ¿de acuerdo? Sí, me quería preguntar también, para hacer al final la forma de parábola... Eso no lo he dicho porque si lo digo ya nos ponemos en las tres, pero te voy a dar una idea, ¿no? Eso es muy complicado porque resulta que la parábola es una forma de hacer que todos los rayos que vienen paralelos coincidan en un punto que se llama foco. Y aunque sea muy ancha la parábola, también se concentran en el foco. De hecho, lo usamos en los coches para iluminar con los faros. Se llaman faros parabólicos, ¿verdad? La bombilla está en el foco y los rayos salen paralelos y llegan muy lejos, ¿verdad?, con la luz larga. Pero para dar forma de parábola hay que utilizar un aparato llamado aparato de Foucault, que es similar a este que le he dicho de la bombillita, solo que en vez de una rejilla es una cuchilla de afeitar, con lo que vamos cortando. Pero es un poquito más sofisticado porque tenemos que cortar con la cuchilla de afeitar con un tornillo para hacer avanzar la cuchilla hacia adelante, hacia atrás. Y vamos moviendo a la izquierda a la derecha con otro tornillo y cortando. Y hay unas formulitas matemáticas que te dicen dónde debes cortar los rayos de las distintas zonas del espejo para que lo que resulte sea una parábola. Y aplicando la formulita a los cálculos se puede construir una parábola. Todo esto, este espejo que le he enseñado antes metalizado está parabolizado. Parabolizado con errores de menor de un décimo de onda de la luz amarilla, o sea, con una calidad óptica impresionante. Pero tiene que ser con el aparato Foucault. Realmente mi aparato Foucault es dos maderitas y dos tornillos y una cuchilla afeitar, no tiene más, ¿verdad? Y en vez de un pilotito de bombilla de linterna uso un diodito LED moderno porque consume menos y me dura la pila un montón, ¿no? Porque si no, ya le he dicho que soy muy agarrado, no me gusta gastar dinero. Y no es complicado el aparato, pero para manejar el aparato de Foucault y entender lo que vas viendo en el aparato Foucault necesitas un libro y 1000 horas o alguien que te lo explique, ¿de acuerdo? Porque es muy complicado. Pero bueno, en los cursos que doy yo sobre esto explico cómo funciona y lo manejan mis alumnos el aparato Foucault y acaban por averiguarlo. En cuanto te lo enseñan un día cómo funciona, es muy sencillo. Se le pueden dar de esa manera a los espejos no solamente de forma esférica ni parabólica, sino hiperbólica y elíptica. Cualquier forma que quiera se le pueden dar. Y es bastante sencillo. El problema no es averiguar cómo va el espejo, sino corregir qué tienes que hacer con las manos al pulir para que hagas lo que tú quieres. Eso es simplemente imposible, ¿eh? Todo empírico, práctico. Cuando te pones a darle forma parabólica o hiperbólica o elíptica a un espejo, empiezas. Le haces unas sesiones de pulido. Lo mides y dices, esto es un pepinoide. Pues entonces dices, voy a darle más largo a ver. Lo vuelve, dice, mucho peor, pues entonces más corto, más cortito. Oye, va mejorando, y cuando echas 3 o 4 días, dice, voy acercándome, y al final, uy, que lo voy dejando, y te pasa un poco. Y entonces tienes que volver a dar más excéntrica, ponerlo abajo, e ir probando. Yo todos los consejos que he leído en libros escritos sobre esto, de cómo darle la forma, son mentiras. O sea, a nadie le salen dos espejos iguales. Es una cuestión de artesanía pura, ¿de acuerdo? Por eso digo que esas formas finales, si las da un señor, suele salir mejor que si las da una máquina. ¿De acuerdo? Eso es que si me explico esto y ya traigo el aparato Foucault, yo con 5 horas tengo bastantes para esa conferencia, pero imagino que no aguantarían ustedes. Yo sí tengo mucho aguante. Dime. ¿Cuándo se descubrió Neptuno? Neptuno, pues poco después de Urano. Neptuno fue un planeta que se descubrió matemáticamente. Un señor calculó con números y cuentas dónde debería estar Neptuno. Y los astrónomos apuntaron esa noche, ese día allí, y vieron ese nuevo planeta. O sea, fue un descubrimiento matemático, curioso, lo cual hizo que nuestro conocimiento sobre el cosmos aumentara porque sabíamos que las teorías matemáticas que nos permitían calcular las posiciones de los planetas eran bastante exactas, ¿de acuerdo? La pregunta es muy inteligente, tú vas para científicos, ¿eh? Me has puesto casi en un apuro porque la fecha no me acuerdo. ¿Alguna otra preguntilla? Sí, los espejos tienen que ser parabólicos, pero este que he dicho aquí, que ha hecho mi alumno, no es parabólico, es esférico. Pero al tener el foco muy largo, la aberración esférica es tan pequeña que los defectos entran dentro de lo que se llama el cuarto de onda de error, la mancha de aire, y entonces no se nota. Como todos los defectos caen dentro de la mancha de aire, no se nota. Es que eso de la mancha de aire es muy complicado, se lo explique, pero en fin, alguien habrá oído si sabe algo de óptica de eso. Hay una cosa que no les he enseñado, ya se lo voy a enseñar, que es el espejo secundario. Hemos dicho que la luz entraba por el tubo, se reflejaba en un espejo secundario y se metía para acá para ver por un portacular, ¿verdad? Este es el espejo secundario en una cosa que le llamamos la araña, que es una maderita con unas chapitas. Este es comercial, comprado ya hecho. Pero yo lo que utilizo son
los cristales de las fotocopiadoras. Cuando se abre una fotocopiadora, a mí se me ponen los ojos de bolilla. Digo, no la tiréis, no la tiréis, porque las fotocopiadoras llevan dentro unos espejos muy bien tallados, planos, perfectos, en unas tiras anchas y largas. Les quito los espejos, digo, ya podéis desguazar la fotocopiadora. Y yo los corto y con eso, aunque sean cuadraditos, hago los espejos secundarios. Y van igual de bien que estos. Y salen gratis, porque eso te lo suelen dar. Yo soy un basurilla, o sea, yo tengo en mi cuarto lleno de decuaces, de chismes y cosas, y me dicen, ¿por qué tienes tantos trastes? Digo, siempre sirven para algo, ¿de acuerdo? Bueno, estos son los portaoculares donde pone el ocular. Este es comprado, vale unos 35 euros, no es caro, es chino y por eso es barato. Y este es casero, que es parecido, algo menos sofisticado. Estos son rodamientos, ¿verdad?, de maquinitas desguazadas siempre. Yo no compro cosas, yo las desguazo. Aquí un tubito de aluminio, unas madrillas y algo que va friccionando y ven que sube, sale y entra. ¿Lo ven? Como un protocolar. Aquí ponemos el ocular y ahí, esto estaría enfrente de la araña, ¿ven? Y se enfocaría así. Bueno, es que eso se me había olvidado decírselo porque era para el final y se me ha ido. ¿Alguna otra cosa? Otro aplauso muy fuerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un detallito y todo, ¿no? Claro, porque también hacemos cosas caseras y en este caso tenemos un aparato que es el rodillo antigravitatorio que solo tenéis los que habéis dado una conferencia en el Museo Principia y queremos que formes parte de esta familia, así que muy bien. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, es una maravilla. Bueno, si esto sigue así, no solo voy a pagar la comida, sino también las tapas, ¿eh? Esto sí lo voy a abrir, ¿eh? Me has dicho que es un regalo porque algo de la música que tú le das a la música. Esto lo vamos a abrir para que lo vea todo el mundo. Y este papel celofán me lo voy a llevar porque lo uso para hacer la osmosis, ¿eh? Sí, para osmosis funciona muy bien, ¿eh? Bueno, aquí hay. Tendrás que ir sacando una a una, ¿eh? Ah, sí, sí. Creo que es, a ver, tocala, a ver qué nota puede ser. Pues aquí pone un 8, pero la nota no sé. Pues la 8. La 8 será la de arriba, la última. ¿Y esta? El 6. Ahora cuando las saque todas te las digo, que yo soy músico. ¿Dónde podemos echar el corcho blanco? ¿Lo vuelco aquí? Vamos a ver si es verdad que soy músico y hago la escala. Si no, es que lo que ha dicho Manuel de mí era mentira. ¿Me permiten que les dé la espalda un momento? Los científicos no tenemos espalda. Bueno, pues no logro afinar la escala, pero la tiene que dar. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul y este será... este es rosa. Ahora sí está la escala. Muchísimas gracias, muy bonito, me encanta. Muy bonito, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias, pues ya está. Y gracias a todos ustedes por seguir este ciclo de conferencias a lo largo de todo el año. Muchos de ustedes son fieles seguidores y nos alegramos de ellos. Y esperamos volverlos a ver en el próximo ciclo, después de que pasen un verano tranquilo y feliz. Les esperamos de nuevo en el ciclo siguiente de principio. Muchas gracias. Espero no haber cansado. Siempre hemos oído hablar, pero ver. No lo habéis visto cómo se hacía, ¿no?